of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. Las becas son más importantes en la carrera de muchos bailarines, porque sin becas muchos de nosotros no habríamos podido realizar nuestra carrera. Yo estoy segura de que si yo no hubiese tenido una beca en mi tiempo, mis padres pues seguramente no habrían podido pagar una carrera como esta. Y gracias a eso y al trabajo que hace la Diputación Foral de Vizcaya, pues muchos bailarines pueden ir fuera, pueden hacer la carrera de danza y al final, pues bueno, hacer realidad sus sueños, ¿no? Entonces es muy importante que apoyemos estas ayudas. Yo creo que hay que prepararse muy bien antes de presentarse a una beca, porque bueno, eso al final es la oportunidad que tienes para poder salir y hacer cosas, ¿no? Y cuanto más preparado estés y cuanto mejor te presentes, pues más oportunidades tienes de que esto se haga realidad, ¿no? The Royal Ballet is one of the best companies in the world, so it's great to be part of that kind of institution and to get the opportunity to dance such a big repertoire of ballets. They're so varied, you know, from classical and modern and dramatic ballets. Really, you don't really have to go anywhere else. Everything is here. It's such a big experience. Y también tenemos unas instalaciones unas posibilidades increíbles, ¿no? Los estudios son todos con luz natural, cosa que no en muchas compañías pasa. Aparte tenemos un equipo médico y de fisioterapeutas pues muy amplio, que con mucho seguimiento, con pilates, con bodybuilding, y nuestro trabajo es bastante duro y estas cosas al menos la facilitan y el día a día se hace mucho más fácil para poder llegar a tu máximo rendimiento, ¿no? I joined the Royal Ballet Company from the Royal Ballet School. I was at the school from when I was 10 years old, and the director Anthony Dow decided to take me into the company when I was 18, and then we worked in the corps de ballet, and then I was promoted to first soloist, and now I'm a principal. So it was a long time, like 10 years of work and doing every role, going to prove myself to be a principal. Para entrar en el Royal Ballet hay dos maneras de entrar en el Royal Ballet, ¿no? Una sería la que más posibilidades tiene, que son los alumnos que vienen primero a la escuela del Royal Ballet y que hacen pues la escuela, sean los que entran desde el principio en White Lodge o los que entran en el Upper School, que puede ser bailarines pues de todo el mundo, que igual luego pues a los 16, 15 vienen aquí a Londres y hacen los últimos años de la escuela superior, y así pues bueno, luego se seleccionan algunos bailarines para entrar en el cuerpo de baile. También puede ser que uno haga una carrera pues fuera de aquí y que cuando está bailando como profesional en otras compañías puede venir y hacer una audición privada, y si es aceptado, dependiendo de su currículum, y así pues que se le ofrezca un contrato, ¿no? Como fue por ejemplo mi caso. Estamos preparando una pieza muy especial para la gala de Bilbao, que además va a ser una gala muy especial y muy innovadora. Y nada, estamos con mucha ilusión los dos de hacer este nuevo paso a dos que John Ugarriza está creando para nosotros, con una música preciosa y que por supuesto a mí pues, me llega al alma. Y además tener la oportunidad para mí, que va a ser la primera vez en realidad que bailo con Edward un paso a dos de este tipo, ¿no? I'm just saying that it's going to be the first time that I'm going to dance like a big pas de deux with you. Yeah. And I'm just really excited about it. Yeah, me too. It's my first time to dance in Bilbao. I've only visited as a tourist before, so it's nice to come and experience the theatre and the audience, and to dance to Basque music is, you know, a new experience too. So
Para mí, el hecho de que John utiliza pues, a cantautores vascos y a música vasca para sus coreografías es algo que para mí siempre fue un sueño. Bailar con esas músicas con las que yo crecí y con las que yo he tenido tantas alegrías y tantos lloros, ¿no? Cuando he estado fuera de casa. Entonces, cada vez que trabajo con John y estamos preparando algo así, pues es muy emotivo y muy especial. It's a really beautiful piece of music that we're dancing to, and so it creates a really special atmosphere, which I hope we're going to be able to convey. Que ellos también tengan la oportunidad de venir a casa y enseñar lo que están haciendo, cómo esas ayudas les están ayudando en su trabajo y hacer una gala para celebrar eso, ¿no? Celebrar el apoyo que hay y la cantera que tenemos, ¿no? Y tener un poco esa oportunidad para la interacción de los estudiantes con nosotros, los profesionales, y juntarnos todos y poder un poco compartir experiencias, que si ellos tienen alguna duda nos pregunten, y nosotros también ver la ilusión que hay todavía, ¿no? Como la que tuvimos nosotros cuando éramos más jóvenes y estábamos empezando, y es muy bonito ver a esos nuevos bailarines que se están formando y vienen y te preguntan y tienen dudas y quieren consejo y creo que tenemos que ayudarles todos nosotros, ¿no? Esta gala une todo eso y es muy importante y hay que hacerlo para que el público también vea que hay mucha danza, que hay muchos bailarines, que hay mucho futuro y que se hace mucho trabajo detrás que tal vez no se ve y hay que apoyarlo y hay que apoyarlo y hay que seguir haciendo tanto y más. And may